Pienso también en un amigo cubano, exitoso gerente en México, quien me contó que su padre le daba carne una vez a la semana en la época de mayor pobreza y hambruna en Cuba. Una vez a la semana su padre le decía: "No le puedes contar a nadie que yo soy el único que tiene carne en este barrio, porque el gobierno me la quita y los vecinos se mueren de envidia y no hay para todos". Kenji, cuando crecí, me dijo, descubrí que mi padre asaba la cáscara del plátano maduro y lo sazonaba con salsa para carne, para que su hijo no creciera pensando que no podía comerse un pedazo de carne. Y era eso lo que me daba con arroz. Hoy, cada vez que voy a comer carne, me acuerdo de mi padre, me dijo, de ese hombre heroico que se ingenió una carne para mí. Él me contaba eso con lágrimas y me hacía llorar también el cabezón. Pienso finalmente en esta Navidad y desde la prisión en Venezuela. Pienso en cómo un gobierno infame y sin alma le roba la alegría a su pueblo. Me gusta por eso ver cómo el venezolano denuncia y arremete con todas sus fuerzas contra la tiranía de ese gobierno. Lo veo lamentándose con rabia y razón y sintiendo nostalgia de las navidades pasadas. Veo cómo denuncia una y otra vez a través de imágenes, de videos y nos cuentan lo que está pasando. Pero también espero realmente que Dios les dé fuerzas para que al llegar a casa y cerrar la puerta puedan con creatividad mirar a su familia y librarlos de esa tristeza. Decirles la gran verdad, que la esencia de la vida no es una yaca ni un buen juguete, y sí estar juntos, estar vivos y luchando por los que ya no están. Que a un padre creativo y alegre le pueden quitar la carne, pero jamás su dignidad. Ánimo y fuerza, vendrán días mejores. Es conmovedor eso. Me recuerda, por cierto, La vida es bella. Este es el testimonio de un muchacho cubano, evidentemente, porque está hablando de su infancia en Cuba. En fin, así vamos a comenzar el programa de hoy. La Iglesia Católica Boliviana se enfrenta a Evo Morales y España se enfrenta a los fanáticos del fútbol argentino. Hay polémica por la afirmación de Albert Einstein sobre la existencia de Dios. Chile al frente de la sanidad en América Latina. El calentamiento global y sus consecuencias se aceleran. Hospital estadounidense ofrece ayuda gratuita para salvar la vida de los niños venezolanos con cáncer. Pedro Pablo García se ofrece para estar en el juicio Corrín Andrade en los Estados Unidos. Daniel Lara Farías y el Chávez infanticida. Marco Pérez, otro venezolano que triunfa en el exilio con el poder del Post. Vamos a hablar sobre eso y de su triunfo. Además, Bernardo Jurado, Gustavo Díaz de Dollar Today, La Wicca con los astros y mucho más. Atención, que no ocultaremos nada. Nuestro agradecimiento a esas empresas y esas personas que con su colaboración hacen posible este programa. Ángela Sago y su nuevo trabajo En nombre de los pobres los multiplicamos. Bernardo Jurado y su nueva novela La fragancia de la rebelión. Y Carlos Rangel y su nuevo trabajo sociológico La Venezuela imposible. Tres trabajos que ustedes consiguen en Amazon. También agradecemos a Actitude Dancewear, Domenica Sortino Realtor y Curious Aluminium, todos ellos apoyando 24 horas Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos el señor Fernando Ontiveros. Hola, mi Twitter es @FernandoMiami. En la parte técnica, Ángel Wilfredo Montero, y también frente al micrófono, quien les habla, Napoleón Bravo. Mi Twitter es Napoleón Bravo. La coproducción de este programa es de Beatriz Galindo, la producción general a cargo de Argimiro Rodríguez y Natalia Rodríguez.
hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Señores, estos son los hechos por los que serán recordados estas últimas 24 horas. Atención. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que no le agrada la presencia de Assange en la Embajada de Ecuador y reveló que la abandonará en poco tiempo. Científicos australianos inventaron un método que diagnostica el cáncer en 10 minutos. Lo voy a repetir. Científicos australianos inventaron un método que diagnostica el cáncer en 10 minutos. Son investigadores de la Universidad de Queensland y lograron distinguir el rastro del ADN dejado por las células cancerosas en el torrente sanguíneo con un procedimiento sencillo y barato. La Iglesia Católica Boliviana se suma a las críticas por la nueva candidatura de Evo Morales y pone en duda las bases democráticas. La policía española deporta a Argentina a uno de los ultras más peligrosos del Boca Juniors. Este domingo por fin habrá el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. El principal torneo de clubes sudamericanos se jugará en España después de un empate 2-2 en el partido de ida. Sobre la decisión de trasladar el juego a Madrid a causa de la violencia entre los hinchas rivales en Buenos Aires, el técnico de River, Marcelo Gallardo, dijo: «Alguna vez nos vamos a replantear lo que acaba de suceder y vamos a recordar esto como una vergüenza total». Para mí la palabra Dios no es más que la expresión y el producto de la debilidad humana. ¿Quién hizo esa afirmación? Y la escribió fue el científico Albert Einstein en 1954 en una carta que ayer fue subastada por $2.900.000. Carta, por cierto, y afirmación sumamente polémica que provocó el debate en las redes. Así como la ciencia no es para todas las mentes, la fe en Dios no es para todas las almas. Esto lo dijo Sergio Cortés. Aunque otros compartieron la postura del hombre que estableció la teoría de la relatividad, quien necesite creer en algún Dios, que lo haga, y quien no lo necesite, que no lo haga, sentenció Aries Oliveros. La sanidad chilena destaca en su eficiente gasto sanitario sobre el resto de países de América Latina, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. De las 27 países analizados, solo 5 aprobaron, entre los cuales Chile es el mejor dentro de Iberoamérica. Se espera que este año el aumento en las emisiones de dióxido de... Se espera que este año el aumento en las emisiones de dióxido de carbono que agravan el calentamiento global ronde el 2.7%, lo que significa 1.1% más que el alza del 2017. De acuerdo con el proyecto global de carbono, esos niveles podrían hacer que las peores previsiones sobre el cambio climático, desastres constantes y más graves para el año 2040, se cumplan una década antes. Almagro se postula a la reelección como secretario general de la OEA, es otra información. La viuda de Pablo Escobar asegura que su marido era un psicópata por el terror que sembró en Colombia y en su hogar. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy al servicio de la nación. Señor. Soy un hombre de nación. Yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México. Entonces es mi responsabilidad. O sea, no fallarle al pueblo de México. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes.
¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Santo cielo, líbranos, Señor. Este es el titular más destacado de la prensa influyente en los Estados Unidos. El Wall Street Journal abre así: la OPEP acuerda recortar la producción de petróleo, pero retrasa la decisión sobre el monto. The New York Times titula lo siguiente: esta semana Cuba permitirá el acceso completo a Internet por vía telefónica. Hasta ahora los cubanos solo habían tenido acceso a través de cuentas de correo electrónico controladas por el gobierno, pero el acceso a la Internet se ha ido abriendo rápidamente luego que el presidente Barack Obama restableciera relaciones diplomáticas con Cuba en el 2014. Este espacio es presentado por Actitude Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Argumentan también que es un asunto de tecnología. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos. Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3.000, a 5.000 metros. No tiene ninguna ciencia. Y se extrae el petróleo y por ductos va a los puertos, ya sea el petróleo que sale de Cantarell, por Campeche, o el que sale por Dos Bocas, en Tabasco, también para la exportación. No tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología. Dios mío, no sé qué le espera a México con este señor dando estas afirmaciones que, ustedes me perdonan, demuestran una ignorancia total. Pero es algo increíble que alguien diga eso, que alguien que debe tener los conocimientos que este señor, por lo menos de bachillerato, ¿no?, diga eso. Entonces, los ingenieros, ingeniería, de esa cosa, ¿para qué sirven? ¿Para nada, entonces? No, yo le digo una vaina. Yo les digo una cosa, esto es impresionante. Pero vamos a hablar mejor. Argumentan también que es un asunto de tecnología. Bernardo, ajá, adelante. Sí, dime, Bernardo. No, que estábamos escuchando. Vamos a tocar un tema altruista, ¿no? Me refiero a la personalidad amable, inteligente, sumamente inteligente, cordial, conciliadora del presidente George Bush, que acaba de fallecer a los 94 años esta semana. Y quiero decirles una cosa para que tengan idea y reforzar el documento, el argumento que les estoy diciendo. El presidente Bush fue entre el 67 al 71 un miembro de la casa de la House of Representatives en Texas. De allí pasó a ser el embajador de las Naciones Unidas entre el 71 y el 73. Y ahí fue escalando nuevamente y fue el chairman del comité del Partido Republicano entre el 73 al 74. Fue el jefe del liaison office, de la oficina de enlace con la República Popular China. Nada despreciable entre el 74 y el 75, porque hay que recordamos que en aquella fecha la China era absolutamente comunista. Correcto. Y después, como para ponerle la guinda a la torta, fue el director de la Central de Inteligencia de la CIA entre el 76 y el 77, para luego pasar a ser el vicepresidente de los Estados Unidos y luego el presidente número 41 entre el 89 al 93. Fue un oficial de la Marina de Guerra, cosa que yo admiro mucho, con el grado de teniente, con experiencia de combate en 1945, y fue derribado a bordo de su avión naval, porque era piloto naval, en el Pacífico, y fue rescatado por obra y gracia del Espíritu Santo por un submarino clase Guppy en su pequeña balsa que tendría un metro de largo, donde pasó dos días antes de conseguirlo el submarino. Eso es algo improbable en el Océano Pacífico. A esto le agregamos, Napoleón, que el presidente Bush era un hombre de un humor excepcionalmente bueno. Y de paso, era millonario, se convierte en millonario cuando se encarga de su negocio de petróleo en Texas, donde vivió hasta el momento de su muerte. A mí lo que me parece, aparte de la personalidad de él,
Me parece bien interesante, fue lo que vimos en diferentes canales de televisión del funeral con todos los presidentes. Cómo allí el único que parecía que no encajaba en todo aquello era Donald Trump, que inclusive tenía una aptitud de que en el lenguaje corporal es de rechazo, de ojo cuidado, que estaba todo el tiempo así con los brazos cruzados, porque él suele estar un poco inclinado con las dos manos juntas en muchas entrevistas, pero con los brazos cruzados hay un lenguaje universal de los gestos que quiere decir esto no tiene que ver conmigo, sí, estoy predispuesto y demás. Sí. En contraste con todos los otros presidentes, inclusive con los hijos de Bush, que en especial el que fue presidente, ¿no? Dio un discurso realmente muy emotivo, él inclusive se le salieron las lágrimas o estuvo a punto de que se salieran, e hizo que a mucha gente se le salieran las lágrimas recordando a su padre como padre, como presidente, ¿no? Como trabajador. Realmente fue un funeral que dice mucho de cómo está el mundo actual, de cómo es la situación. Y además, cuando uno estaba escuchando lo que decían en el funeral las diferentes personas que hablaron, yo no sé si fue a propósito o no, pero Dios mío, todas las cosas que decían a favor de Bush, ¿no? Era como si estuvieran criticando a Trump, porque es todo lo contrario, es como la cara y el sello aquello. Absolutamente, y por supuesto, después de haber leído el pequeño resumen o gran resumen, perdón, de el presidente Bush, puedo decirles que el presidente Trump, pues por lo menos en Wikipedia, pueden buscarlo ustedes allí, pues simplemente dice que es un tipo millonario, nació en Queens, en New York, mide 6'2" y tiene 3.1 billones de dólares. Pero yo le agregaría también, tiene 3 esposas, cosa que no tenía el presidente Bush. Por favor, eso no lo demerita. Tener muchas esposas no demerita a nadie. Pero, señores, de estudios desconocidos, simplemente recordaremos que se fue a la quiebra 19 veces a la quiebra, violando el sistema. Pero, por favor, no estoy criticándolo. Estos son hechos fácticos. Y ahora, para hablar de lo que tú tocabas, ciertamente, la fotografía en el funeral era una fotografía de un lenguaje gestual de negación, un lenguaje gestual de desagrado. Pero debemos recordar entonces que cuando establecemos, no podemos hacer otra cosa que no sea establecer una comparación entre el presidente Bush, que ha fallecido, y el presidente Donald Trump. Definitivamente Bush es un hombre que se preparó durante toda su vida para ser un estadista. La diferencia entre un estadista y un presidente es que el presidente piensa en las próximas elecciones y el estadista piensa en las próximas generaciones, que fue lo que ocurrió con el presidente Bush, que no solamente pensó en las próximas generaciones, que nos puso a un hijo de presidente y a otro nada más y nada menos que de gobernador de la Florida, que también compitió para la presidencia. Sin ser los Kennedy, ¿eh? Existe también una diferencia generacional y una diferencia sustancial entre la familia Kennedy y la familia Bush, pero sin ser los Kennedy, creo que son personas que sirvieron con mucho patriotismo, y evidentemente el presidente Trump, que no viene de una formación pública como todos lo conocemos, como pasó con el presidente Bush, una formación pública, un individuo que llegó a manejar secretos de Estado muy importantes, llegó a ser, como les dije, el embajador en las Naciones Unidas y después el oficial de enlace con China en la peor época del comunismo. Ante esa situación, mi querido amigo, pues la diferencia es notable y se veía, ciertamente, te concedo toda la razón, el desagrado de Trump de estar dentro de un ambiente que no es el de él, porque él es un ambiente empresarial, y esto es un ambiente político de individuos que pusieron lo mejor de ellos con un solo fin, el bienestar de los Estados Unidos, que por supuesto, debo agregar que el presidente Trump también vela por eso. Pero por favor, ¿qué te parece si formas parte del equipo y damos el sentido correcto a toda la nación norteamericana con la muerte de uno de sus presidentes más importantes?
Ahora, yo no estoy diciendo que sentí el desagrado de Trump, vamos a estar claros. Yo lo pero que yo sentí. Sí lo sentí. Ah, yo no. Yo sí lo digo. Yo inclusive digo que el gesto, ¿no? Era de como de yo no pertenezco aquí, cuidado, y ni siquiera lo invento yo, sino hay todo un lenguaje gestual. Y, claro. Y uno veía cómo entre ellos cordializaban entre los presidentes, aunque por lo poco que yo vi, Carter lo vi también como muy distante, y Carter era o es un tipo más bien cordial, tiene fama bueno, de ser cordial, yo no sé qué pasó. Ajá. Carter está anciano, ya basta, ¿no? Ya su presidente Carter, Jimmy Carter, es un hombre, oye, realmente longevo, ¿no? No debe tener mucha ganas de bromear con esa avanzada edad, etcétera. Pero podemos hablar del presidente Obama y podemos hablar, no sé, de la señora, inclusive, ¿no? Pero era evidente que había un desagrado personal de Trump como ciudadano, como presidente, o como tú lo quieras poner, con una cara de bravo allí, mientras todo el mundo estaba conmovido. Bueno, pero Trump cuando le dio el pésame a los hijos, ¿no? Habló muy bien del padre, vamos a estar claros. Pero es que no tiene otra opción. No, perdóname. Porque tal y como es él, que dice las cosas de repente, que dice, bueno, ¿y cómo se le ocurrió decir esto? Pero si esto es una grosería, ¿qué es lo que está pasando? Él no lo hizo. Tampoco es que vayamos al otro extremo, Bernardo. Claro. Pero bueno. Pero bueno, eso fue notorio. Eso fue notorio. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Te mando un abrazo muy fraterno. Hasta luego. Bernardo Jurado. ¿Tú tienes cómo conseguir a Bernardo Jurado en su...? Claro, pueden seguir a Bernardo Jurado a través de su blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado y también por su Facebook, el nombre pues de profesor Bernardo Jurado. Por cierto que hablando de lo que estaban conversando ustedes, es obvio que Trump no estaba cómodo allí porque la parte de mayor resistencia presentada por el Partido Republicano se basó en los Bush. Hubo un quiebre de aguas allí entre ambos, tanto de la parte de Bush como de la parte de quien representa pues de la tendencia de Donald Trump. Es obvio que pudiera esto dar un, no sé, como marcar un antes y un después en esta guerra interna que tienen los republicanos, que no sale a flote, obviamente porque están en el gobierno, pero sin duda alguna hay que arreglar eso si es que este señor quiere tener opción para la reelección. Sin embargo, quien decidió a quién había que invitar al funeral y quiénes debían hablar era el propio Bush. Habló de Bush padre, el que murió. Claro. ¿No? Él decidió, mira, yo quisiera en mi funeral que sea esto y esto y esto. Y él invitó inclusive a Trump, cosa que McCain, tremendo hombre McCain, dijo que no quería a Trump. Da la impresión que lo que quería Bush es unificar, que es el momento de la unión. Unión que no se va a dar porque los demócratas ahora tienen la Cámara baja, ¿no? Y evidentemente la obligación de esa Cámara es pues estudiar si hay algún hecho delictivo, hay algún robo, algún manejo, es decir, la denuncia. Vamos a estar claros, ¿no? Que los republicanos cuando en la época de Barack Obama lo hicieron muy bien, inclusive paralizaron el país, si mal no recuerdo, en dos ocasiones. Pero bueno, vamos con el tiempo. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un día con nubes dispersas. Temperatura máxima 24 grados centígrados y mínima de 18. En Orlando se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 11. Esto gracias a Domenica Ciortino, Realtor, que nos ayuda a hacer el programa. Vamos ahora con Caracas y Maracaibo. Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas un día con posibilidad de lluvias, temperatura máxima 34 grados centígrados y mínima de 22. Bueno, sigue el misterio. Maracaibo tendrá un día soleado, la temperatura entre los 30 y los 23 grados centígrados. Por segundo día consecutivo, en Maracaibo va a estar más fresco que en Caracas. Vamos a ver cómo están las cosas en Venezuela. Ahí está Efraín Cruz en el teléfono. Adelante, Efraín, te escuchamos. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, arroba babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos.
Hace menos de una semana, Samuel Rodríguez celebraba su cumpleaños número 6 junto a los demás niños del Hospital José Manuel de los Ríos. Llevaba un tapaboca y estaba hospitalizado, pero sopló las velas junto a los demás cumpleañeros del mes de noviembre. La madrugada de este jueves, Samuel falleció en la emergencia. En el principal centro pediátrico del país no había antibióticos, quimio ni sangre para poder hacer una transfusión. Samuel es el tercer paciente del servicio de hematología que fallece en menos de 20 días. Al niño le habían diagnosticado una leucemia que no pudo tratarse por la ausencia de quimioterapias en el JM de Los Ríos. Su madre no podía costear el tratamiento por fuera de este centro asistencial. Al niño lo hospitalizaron después de presentar una recaída y requería una transfusión de sangre porque tenía los niveles de plaquetas muy bajos. Sin embargo, en el hospital no había sangre para poder hacer esta transfusión. Tampoco habían antibióticos para tratar la neumonía que presentaba Samuel desde hace más de un mes. El centro pediátrico no cuenta con ningún tipo de antibióticos de amplio espectro. A él lo trasladaron de su cuarto a la emergencia del hospital. No había allí nada. No tenían antibióticos, ni siquiera anestesia. Esto lo protestó una de las madres de otro paciente del mismo servicio. Romialis Hernández, de 9 años, fue la primera niña del servicio que falleció por la ausencia de antibióticos en el hospital y estaba recibiendo quimioterapias y presentó una infección bacteriana severa que requería que le colocaran tratamiento inmediato. Murió el lunes 19 de noviembre. Menos de 15 días después, el sábado 1 de diciembre, murió Danielis Madrid, la adolescente de 14 años que también presentó una infección tras recibir quimio. Tampoco para ese momento el JM de Los Ríos había sido dotado con antibióticos. Este miércoles, los médicos del servicio se reunieron con la directora del hospital, Natalia Martínez Santos, para denunciar la situación que atraviesan los pacientes de hematología. No solo los medicamentos básicos escasean en el JM de Los Ríos, preparar las mezclas de quimioterapia se ha vuelto un imposible desde hace un año, porque la campana de flujo laminar no funciona. Este equipo es el que se utiliza en la preparación de los tratamientos, pues permite que el proceso sea completamente estéril. El Hospital de Niños ha contado con la ayuda temporal del Hospital de Clínicas Caracas y del Hospital Domingo Luciani para la preparación de las quimioterapias, y las madres ven con preocupación que en lugar de solucionar el problema, los directivos siguen dando pañitos de agua caliente. No llegaron a ninguna solución, todo quedó en veremos. Lamentan las madres de cada uno de los pacientes que se encuentran en el hospital. También tengo que informar que durante la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Meudy Ocio, esposa del concejal fallecido Fernando Albán, solicitó que los restos sean llevados a Estados Unidos para que puedan ser sepultados por su familia. La viuda del concejal Albán solicitó el apoyo para que el gobierno venezolano permita el traslado del cuerpo para darle sepultura en el país norteamericano. Luego de 2 meses sin respuesta concreta con respecto a lo sucedido que conllevaron a la muerte de Fernando, solicito ante esta comisión que inste al Estado venezolano a que traslade el cuerpo de mi esposo para darle sepultura aquí en los Estados Unidos, donde está su familia. Esto dijo Ocio. Además solicitó se ha creado una comisión independiente que investigue la verdad del caso. Solicito que se constituya una comisión autónoma que investigue las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima Albán. Como familia tenemos derecho a saber la verdad. Solicitamos justicia. Recordemos que Fernando Albán falleció el pasado 8 de octubre mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, y el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que el concejal se arrojó por una ventana del edificio. Y antes de terminar, una nueva protesta. Los trabajadores de PDVSA Campo Rojo en el municipio Ezequiel Zamora, en el estado Monagas, paralizaron sus actividades este jueves en reclamo de la situación laboral. Los trabajadores se apostaron en las puertas de las instalaciones de la industria desde bien temprano para reclamar, entre otras cosas, que solo reciben una paga quincenal de 700 bolívares. Además, tampoco les asignan las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, las CLAP, un beneficio que recibían con regularidad, pero que en los últimos meses han dejado de percibir. Una fuente sindical de la industria comentó que esta situación no es nueva dentro de PDVSA y reiteró su rechazo a la violación de la contratación colectiva que viene sufriendo desde que el pasado mes de agosto el gobierno de Nicolás Maduro anunció su plan de recuperación económica. PDVSA mantiene a otras industrias como Sidor, que no producen nada, y nosotros somos mal pagados. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que a todo el mundo PDVSA lo mantengan? Hasta las misiones, y nosotros somos pisoteados, compañeros. No tenemos ni siquiera un salario digno.
Esto dijo uno de los manifestantes. La empresa petrolera, principal generadora de ingresos para el presupuesto de Venezuela, se encuentra en una situación crítica. Según el último reporte de la OPEP, en octubre pasado, PDVSA solo produjo 1.171.000 barriles diarios de crudo, en descenso constante que has mantenido en los últimos años. Esta cifra representa, además, la producción más baja del país desde que a finales de la década de los 70 se creó Petróleos de Venezuela. Hace una semana, el economista Ramón Key analizó la situación del país y se refirió específicamente al caso petrolero. El pasado 18 de noviembre, la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, María Gabriela Hernández, denunció que PDVSA Oriente se encuentra en paro técnico. Bueno, así están las cosas por Venezuela, como siempre. Desde Caracas, Efraín Cruz, arroba Babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias fuerte el reporte de hoy de Efraín Cruz. Fuerte. Estos son algunos hechos adicionales de las últimas 24 horas en Venezuela. La oposición venezolana pidió por novena vez que se anuncie la fecha de la visita de Michelle Bachelet al país. No solamente saber que viene, sino conocer su agenda, saber a quién va a atender y exigir que nos atienda a nosotros. Esto lo dijo Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López. Hospital pediátrico de Estados Unidos atenderá a niños venezolanos con cáncer. El Hospital Pediátrico Estadounidense St. Jude Hospital anunció una iniciativa que busca mejorar el acceso a la atención para niños con cáncer y enfermedades potencialmente mortales, de las que se podrán beneficiar los venezolanos. La institución busca influenciar la atención de 30% de los niños con cáncer en el mundo durante la próxima década, por lo que invirtió más de 100 millones de dólares en el St. Jude Global. La policía de Costa Rica cree que el asesinato de la turista venezolana del sur de Florida podría tener motivos sexuales. Si en este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable, este es un país improductivo. Si algo presenciamos es el fin de las ideologías. El mundo estuvo envenenado de ideologías hasta ayer y hoy en día no hay ideologías en el mundo. Hoy en día no hay propuesta mágica en el mundo. Hoy en día no hay sino trabajo, producción, organización. Bueno, eso lo dijo hace mucho tiempo ya el doctor Arturo Uslar Pietri, una de las mentes más claras en la historia de Venezuela. Vamos a ver, ya tengo en el teléfono a Gustavo Díaz de Dollar Today. Gustavo, adelante, te escuchamos. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Brava 24. El dólar cierra el jueves 6 y abre el viernes 7 en 527.15. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 152.74. El Bitcoin en 533.27. Y el euro en 599.04. Entonces abre con 527.15. Qué barbaridad. Bueno, gracias, Gustavo Díaz de Dollar Today. Hasta mañana, Gustavo. Hasta mañana. Hasta mañana, vale. Señores, le toca el turno ahora a Daniel Lara Farías, desde el exilio en Alemania. Alemania. Él es, como ustedes saben, tiene su programa a través de internet en RCR y ahora tiene un programa musical de rocola de Navidad, para que ustedes vean. Va a hablar sobre el infanticida Chávez Frías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de tu prestigioso programa.
Podría hablarse de tantas cosas, pero para los que tienen tiempo siguiéndome, yo creo que en este mismo programa he dicho lo mismo en otras ocasiones. A mí me preocupa muchísimo, Napoleón, cada vez que ocurren crímenes en Venezuela, donde las víctimas son niños. Porque pareciera que los venezolanos nos hemos acostumbrado al infanticidio como parte de la cotidianidad. Estamos hablando de que el asesinato de niños, que en el pasado era una cosa en la sociedad venezolana que movilizaba a la sociedad en pleno, que le metía presión a los organismos policiales, que se llevaba por el medio a directores de la PTJ, de la antigua PTJ, se llevaba por el medio a jefes de cuerpos policiales, se llevaba por el medio inclusive hasta ministros, a gobernadores, a tanta gente que se ponía de espaldas al clamor nacional, al clamor de la sociedad por la existencia de investigaciones claras cuando ocurría el crimen de un niño, cuando se asesinaba a un niño o se secuestraba a un niño. Eso, lamentablemente en Venezuela, esa indignación también quedó en la historia. Cuando se están cumpliendo 20 años de la victoria de Chávez en el año 98, ese Chávez que prometió que él iba a acabar con los niños de la calle y si no acababa con ellos se cambiaba el nombre, y vaya, se acabó con ellos, los están matando, sus herederos. El legado de Chávez es el infanticidio, entre otras cosas, entre otras desgracias. Anoche, o la noche de este miércoles, unos supuestos escoltas de Freddy Bernal, y esta es la información que ya está en algunos medios de comunicación, que todavía pueden decir ciertas cosas en Venezuela. Unos supuestos escoltas de Freddy Bernal, buscando una moto que a alguien le habían robado, llegaron a una casa, dispararon a todo el mundo y mataron a dos niños y dieron heridos a otros muchos más. Niños de 12, de 13 años, muchachos de 15, de 17 años, que estaban haciendo la peligrosísima labor de armar un nacimiento, un pesebre. Y después que los tipos mataron a todo el mundo y que llega un cuerpo policial que en vez de meterlos presos, los ayuda a escaparse, los tipos le piden perdón a la familia. No, disculpen, es que nos equivocamos. Los que nos equivocamos fuimos los venezolanos al creer que de verdad no se podía caer más bajo como país en el año 98. Venezuela hoy está, no en el, en el 98 estábamos al borde del abismo, y lo que hicimos fue dar un paso al frente y estamos cayendo y no se ve final. ¿Dónde está la indignación de la gente ante casos como estos? ¿Por qué cada vez que hay un caso de brutalidad policial aparece siempre el nombre de Freddy Bernal? ¿Por qué nosotros en Venezuela no somos capaces de levantar la indignación como lo hacíamos antes para exigirle a quienes detentan posiciones públicas que asuman la responsabilidad por los crímenes que ocurren en momentos como estos? Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de policías vestidos, de asesinos vestidos de policía. Estamos hablando de que este señor, que es el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el pasado, cuando estaba disfrazado de defensor de los derechos humanos, hubiese puesto el grito en el cielo con un caso como este. Estamos hablando de que personajes como José Vicente Rangel hubiese puesto el grito en el cielo en el pasado, hubiese pedido la cabeza del presidente para abajo. ¿Hoy qué dicen? ¿Hoy qué dicen cuando asesinan niños en las calles de Venezuela como si fuesen conejos, sin que nadie se responsabilice? En un país que se indignó con el secuestro y el asesinato de los niños Fadul y de su chofer Miguel Rivas, creo que era el apellido. Cuando ocurrió eso en el año 2006, el país se levantó en indignación. Hoy ya los asesinos están libres, los que agarraron. A los que agarraron, porque otros quedaron impunes. ¿Dónde está la indignación nacional? Lamentablemente, de esa ausencia de indignación, parafrasando la canción, de esa estrechez de corazón en la que cayó la sociedad venezolana, es de donde se explica por qué el chavismo ha logrado estar 20 años en el poder, sin nadie que lo contraríe de verdad. Es lamentable, pero el legado del chavismo 20 años después es una república infanticida, donde la vida de los niños no vale nada, porque los matan de hambre o los mata un policía gatillo alegre. Esa es la realidad. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. También bien fuerte la situación. Sí, para seguir a Daniel Lara Farías pueden hacerlo a través de su Twitter, @delaraf. Vamos a ver información de La Patilla. Vamos con La Patilla. Y La Patilla está súper interesante. Tiene varios temas que, bueno,
los invitamos a que investiguen un poco. Una catástrofe a cámara lenta, Venezuela, 20 años del ascenso de Chávez. Es un reportaje especial que hace este medio de la web. También gobierno bolivariano pide reunión con el Banco de Inglaterra para discutir la repatriación del oro. Hay unas cuantas toneladas de oro que pues Inglaterra se niega a mandarle a Venezuela porque, bueno, están diciendo que seguramente la van a vender para provecho personal. El precio de la gasolina y el gas aumentó desde este jueves hasta 200.000 veces los precios nuevos vigentes en Venezuela. 200.000 veces más que antes. Y los relatos de la diáspora venezolana, entre ellos las mujeres que han sido asesinadas a lo largo de toda Latinoamérica, que han salido de Venezuela buscando un mejor futuro. Mientras tú buscas en NTN24, que está prohibida en Venezuela, yo le voy a dar los tres titulares del Nacional a esta hora. Asesinaron a tres venezolanos en la frontera de Colombia con Venezuela. Los sujetos tenían presuntos vínculos con narcotráfico y venta ilícita de armas, lo que sería el motivo de sus muertes. Una segunda información, la tarifa del metro de Caracas aumentará a partir del lunes. El Ministerio de Transporte indicó que los usuarios podrán adquirir un máximo de 10 boletos. Y una tercera información destacada, se necesitan más de 28.000 bolívares para preparar 50 hallacas. El estudio reveló que se necesitan más de 10 salarios mínimos para poder elaborar el plato tradicional. Bueno, aquí vamos ahora rápidamente con NTN24. Publica en su primera página, Duque asegura que la ONU puede imponer sanciones al gobierno de Maduro, lo dice el presidente colombiano. Luego aparece una información que dice, Almagro se postula a la reelección como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Maduro vuelve y dice que Rusia invertirá 6.000 millones de dólares en Venezuela. Y cerramos con que ascendió a 9% el número de trabajadores migrantes en el mundo. Por otro lado, otro informativo que está prohibido en Venezuela, que es CNN, destaca lo siguiente. Club de Trump contrató a indocumentados. Según el New York Times, que reproduce CNN, encontró a dos mujeres que dicen haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, pero que estaban empleadas en el Trump National Golf Club en New Jersey. Es la noticia más destacada en este momento. Otras noticias de Japón. Tiene tantas casas vacías que las está regalando. Crean prueba que detecta el cáncer en 10 minutos. Ya les hablamos de esta información. Detienen a presidente de la Federación de Fútbol de Perú. Y los videos musicales más vistos de YouTube en el 2018 son las informaciones que en este momento destaca CNN. Y antes de presentarles un venezolano triunfador y su obra, ¿no?, vamos a ver qué nos dicen las estrellas según la interpretación de Virginia Escobar, la Wicca. ¡Adelante, Virginia! ¡Hola, Napoleón! Para el viernes 7 de diciembre, las energías recaen sobre el sigilo para prosperar en los negocios. Este símbolo se utiliza para activar las relaciones comerciales y para abrir los caminos y conseguir buenos clientes, hacer buenas inversiones. Es un excelente día para activar la economía y para hacer rituales de dinero, prosperidad y apertura de caminos. El signo mejor aspectado será Acuario, que disfruta del amor plenamente. Cáncer, recibes una herencia. Tauro, descubres dinero. Géminis, recibes una opinión favorable. Piscis, descubres un secreto. Virgo, mucho desastre en tu entorno. Aries, estás un poco desanimado. Capricornio, luchas con mucho coraje. Libra, cuídate de engaños. Leo, estás muy enojado. Escorpio, estás un poquito violento. Y Sagitario, cuídate de estafas o robos. Vamos ahora a ver qué marcan las cartas en general para el 2019. Y hoy se lo dedicaremos al elemento tierra, que será el más dominante durante el año que está por venir. Este elemento nos habla de que estaremos muy sensibles al entorno, ya que la misma es receptora de energía, denso y profundo. Por lo tanto, estaremos fértiles a la creatividad, el emprendimiento y hacer las cosas que no habíamos hecho antes. Pero en su aspecto negativo podemos caer en la rigidez, en la obstinación
y en el materialismo. La Tierra, gracias a sus características equilibradas y estables, aporta a las personas del planeta capacidad de discernimiento, razonamiento y prevención, pero también nos llevará a pensar mucho en el dinero o en la búsqueda constante para encontrar un tesoro. El elemento tierra envía energías muy fuertes para que retomemos las tradiciones, la familia y las normas, y así conseguir un correcto desenvolvimiento de la sociedad. Pero, si sus planes se ven frustrados en sus objetivos de control del orden, entonces se desatará hasta romper los cimientos para volverlos a construir. La tierra simboliza el ambiente nutritivo que permite crecer a la semilla, de las que emanan todas las cosas vivas y a las que regresan. El elemento tierra significa receptividad, lo que cuida, cobija, protege y sostiene a todo. Según el pensamiento chino, todo lo que existe está sostenido por la tierra. De los cuatro elementos de la astrología, la Tierra es el elemento más denso, el más material, físico, medible, tangible, lento, perseverante y fuerte. Por lo tanto, en el 2019 será un año donde reine más la razón que el corazón, puesto que disfrutaremos más de lo tangible y palpable que de cualquier espiritualidad. Será un año que presentará gran resistencia al cambio y exceso de pasividad, sentido práctico y sensatez, mientras se mantenga un status quo. Pero si nuestro entorno está fuera de las normas, en desorden o en medio de cambios irracionales, podemos prepararnos para la lava de un volcán energético. Este elemento es bueno en tiempos de paz porque trae progreso, pero en tiempos de guerra destruirá todo a su paso o exceso de control sobre la sociedad. Palabra de Brut. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías, los signos y los cristales de sanación que necesitaremos para el 2019. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar, la Wicca. Bueno, señores, otro venezolano triunfa y triunfa en grande. Antes de despedirnos, nuestro homenaje a Marco Pérez, conocido como Marco Música, triunfador de los premios Emmy, que son los más importantes en su estilo, por su trabajo El Poder de un Post. Ganó 3 estatuillas, las más importantes: mejor documental, mejor dirección y mejor edición. Así fue aquella noche. ¡No! 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 El mundo necesita mejores personas. De nada vale el éxito y de nada vale todas las bendiciones que Dios pone en nuestras manos si no las usamos para ayudar a las personas que tanto nos necesitan. Que Dios me los bendiga. Este premio se lo dedico a un héroe de mi país, Oscar Pérez. Abajo Maduro. ¡Que viva Venezuela libre! Gracias, Nelson Bustamante. ¡Venezuela! Y pensar que todavía muchos cuestionan el poder de un post. Solamente puedo agradecerte infinitamente por ser un ángel terrenal en la vida de nosotros y en la historia de Baker. Yo me conecto a mi dolor con todas tus hijas, con todas tus locuras, que las amo. Gracias por haberme ayudado en ese momento que lo necesitaba bastante. Hola, Marco, te quiero mucho. Vaya tu codo. Gracias a ustedes, ahora soy mejor persona también. Estoy en unos proyectos para devolver un poco a la comunidad todo lo que recibí de ellos y poco a poco me van a ir viendo mejorando por mis redes. Cuando era niño, una vez estábamos caminando en un centro comercial en Caracas
Y mamá estaba muy feliz porque tenía 100 bolívares. Y íbamos a comer con esos 100 bolívares. Y había una señora mayor llorando, que se había venido de, no me acuerdo de qué pueblo era, que se había venido a la capital y sus hijos no le contestaban el teléfono. Y nunca se me olvidó que los 100 bolívares que mi mamá felizmente tenía para que fuéramos felices en nuestro momento dentro de tantas cosas difíciles, se los dio. Y mi vida siempre se basó en eso. Pero desde el momento que tuve poder en las redes sociales, entendí que ya no eran 100 bolívares, que ya no era una persona, que ya no era solamente un plato de comida, sino que podíamos salvar vidas. En mi caso me ayudó a dejar a un lado la negatividad que tenía. A mí me diagnostican cáncer, estaba lleno de negatividad, de desesperación, y una de las cosas que me hizo pasar un switch fue un video que me hizo llegar una gran amiga mía, de Marco. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Fue gratificante desde el punto de vista que te acabo de comentar. Darle la mano y un abrazo en el cual estoy expresando las gracias por haberme ayudado en ese momento que lo necesitaba bastante. Él es Miguel, tuvo un accidente, es un chamín y está en cama porque tuvo un accidente, y para poder caminar hay que ajustar su cadera con su cuerpo. Tiene hasta el lunes para recolectar todo el dinero que necesita para una operación, son $5,000. Miguel Sosa tenía 2 años y medio en una cama sin poder caminar. 2 años y medio. Me escribió que quería caminar. Tú subiste el video un viernes y yo tenía máximo hasta el miércoles para operar. Cuando yo estaba el dinero, el lunes fue mi mamá corriendo a Caracas a visitar al doctor. Y el doctor le dijo, no te preocupes que ya yo vi el video. El quirófano está listo para él para este mismo martes, para mañana mismo, que se venga para Caracas ya. Qué brutal. Mira el poder. Mira el poder de una red social con mucha fuerza, bien utilizada. 2 horas conseguimos el dinero. Amanece en quirófano con el doctor que siempre lo veía operado. Mismo día en la tarde. Lo vimos en muleta. 48 horas. Ashley es una niña que tiene leucemia. La mamá escribió y me mandó un video de ella bailando. Y en el video me dijo, ayúdame que quiero vivir. Hice un reto a mis seguidores a que la ayudáramos y España salvó a su vida. ¡Llegamos a los $6,000! Somos el mejor equipo, definitivamente. Así que Ashley y su mamá se van para España a recibir el tratamiento de la niña con leucemia. Estamos ya aquí en el hospital en España, Marco, Ashley. Me voy a curar. Le están haciendo sus exámenes de revisión. Están ingresando para evaluarle sus exámenes nuevamente. Y yo eso lo logré con un post. Pero wow, yo puedo haber puesto una foto mía. Buenas noches. Soy Baker de Venezuela. Soy tu fan número 1. Necesito llegar a Miami a una cita médica. Yo publico el caso de Baker en un post y digo, voy a traerme a Baker a los Estados Unidos. El teléfono se me reventó de llamadas de personas muy pudientes, dueños de hoteles, dueños de empresas, y todos me dijeron, mira, cuenta con mi hotel, cuenta. Baker llega al aeropuerto, la aerolínea fue la única que me cumplió. Baker llega al aeropuerto, venía por un mes, y el del hotel no me contestó. El de los carros no me contestó. Nadie me contestó, bro. Me lo tuve que llevar para mi casa. Estuvo 1 mes y medio en mi apartamento. Corría muchos riesgos porque era una operación bien delicada, pero gracias a Dios tuvimos esa bendición. Salimos victoriosos. Ven que tiene una columna,
una perfecta derecha, ya ves que puede respirar bien. Fue humano convivir con Baker y entender el problema de frente, día a día, desde la mañana, los tratamientos. Por amistad, por familia, no somos de sangre, pero estamos unidos, siempre hemos estado luchando por cada, por lo que queremos. Y aquí estamos el día de hoy acompañando a Marcos, que el día de hoy se convirtió en un fenómeno mundial, y es hermano, amigo, familia de nosotros. Y pues creo que todos estamos orgullosos. Muchísimas gracias por todo esto, gracias a ti y a todas las personas que me ayudaron, de verdad que sí, ya he podido retomar completamente todas mis actividades, he podido caminar, de verdad, full agradecido con ustedes, esto ha sido una experiencia completamente gratificante y que también me ha enseñado muchísimo sobre humildad, bondad y compromiso también con otras personas. Un gran abrazo a Marco y espero que ayude a muchísimas personas más, así como me ayudó a mí. Hola Marco, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. De verdad que tu padre es una familia de nosotros, llegaste a toda la vida, de verdad que estoy aquí muy contento. Sabes que te quiero mucho, gracias por ser tu fe a todos juntos. No podemos ayudar a todos. La misión es motivar a todos para que ayuden. Señores, tremendo documental. Otro éxito más para este muchacho, Marcos Pérez, que además ya ha triunfado previamente con el humor y con sus spots y sus trabajos por los nuevos medios de comunicación, internet. Marco Música. Se ganó los tres más importantes premios de la Emmy. Mejor documental, mejor dirección y mejor edición. Felicitaciones, al igual que Antonio Torrealba, a ver si mañana los podemos conversar con ellos. El documental se llama El Poder del Post. Felicitaciones nuevamente. Entonces, ¿nos vamos? Nos vamos. A nombre de el nuevo libro de investigación de Ángela Sago, En Nombre de los Pobres, los multiplicamos, también la nueva novela de Bernardo Jurado, La Fragancia de la Rebelión, y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, que están en Amazon. Además, Super Rent Orlando, Aptitude Dancewear, Domenica Ciortino Realtor y Curious Aluminio son la gente que nos apoya en 24 horas, Voz de la Libertad y de la Democracia.